En instantes, el clásico de Avellaneda, Racing versus Independiente. Ahí va.
bienvenidos a una nueva transmisión de Vamos las Pibas TV desde el canal oficial de Fútbol Prof. Es un placer nuevamente estar con ustedes, volver a llevarles imágenes de un partido de fútbol femenino y no cualquiera, porque hoy se juega un verdadero partidazo, el clásico de Avellaneda. Estamos en el Tita Matiusi, viendo ya cómo todas las jugadoras, las que no estaban citadas, absolutamente todas las de Racing están en el círculo central, en la arenga final. Se acerca también el Tano Spinelli para cerrar, ¿no?, este momento. Antes de irse a los vestuarios ya estuvieron haciendo la entrada en calor. Se las ve todavía las jugadoras de Independiente también haciendo lo propio. Y yo estoy acá acompañada por un verdadero equipazo, emocionada de volver a estar con todos ellos y todas ellas. Saludo a quien tengo al lado mío, pero después vamos a nombrar absolutamente a todo el equipo de Fútbol Pro. Muy buenas tardes, Nadir Jaidar, ¿cómo le va? Buenas tardes, muy bien, aquí refugiándonos un poco del viento que sopla en el Tita Matiusi. Pensaba, qué lástima, ¿no?, que este partido se tiene que jugar acá, las probabilidades que no son las mejores. Hay un montón de gente que se acerca a ver el partido, este clásico entre Racing e Independiente, y qué lindo sería poder jugarlo en el cilindro. Pero bueno, esperamos que en las próximas fechas Racing tenga la posibilidad de hacer de local en su estadio, así como todos los equipos tengan la posibilidad de jugar en los estadios de sus clubes. Como lo hizo Independiente la semana pasada cuando volvió a Excursionistas por 5-2, se va en rojo para los vestuarios. En un ratito nada más vamos a tener el clásico de Avellaneda, un partidazo. Y cómo motiva, ¿no? Porque justamente te escuchaba decir esa goleada de 5-2, sabiendo también que Independiente no está en su mejor momento. Ambos equipos de Avellaneda con una campaña especial que la vamos a estar repasando, obviamente, a lo largo de la transmisión. Voy a presentar, obviamente, a las otras dos personas que nos acompañan al aire en este día acá en el Tita Matiusi, Agustina Vidal y Lautaro Sánchez, que van a estar haciendo campo de juego. Muy buenas tardes, bienvenidas. Espera que ahora vamos a ver, estamos con un problemita de sonido, pero a ver, volvamos a intentar. Agus Vidal, ¿nos escuchás? Ahora sí, bienvenidos entonces. No. Bueno, parece que quiere que se escuche cuando quiere, nada más. Ahora vamos a estar con ellos igualmente para repasar también las formaciones. Y decíamos, ¿no? Decía recién Nadir Jaidar, qué lindo hubiese sido verlo en el cilindro con toda la campaña también que se hizo a través de las redes sociales. Natu Madre lo había dicho acá cuando nos estuvo acompañando en el comentario. Se viralizó, Agus Vidal lo volvió a mencionar en el último partido y las propias jugadoras fueron las que empezaron a viralizarlo, porque obviamente que esto es por y para ellas, y son ellas las que también reclaman que se sigan escuchando, ¿no?, sus voces, que se sigan adquiriendo derechos y respetando los propios. A ver ahora si nos escuchan desde el campo de juego, que tenemos a Agus Vidal y a Lautaro Sánchez. Bueno, no sé si es un tema de batería del Handy, pero cuando probamos se escucha, y después no. Bueno, se fueron los equipos ya para la zona de vestuarios, completo el equipo, está Tomás Mancusi en la cámara, compañero de Patricia Elbancho, que se suma una vez más a acompañarnos en una transmisión de Vamos las Pibas, como lo hizo el lunes San Lorenzo Racing, la victoria de está la China Grayani con las redes sociales ya armando ahí la oficinita acá al lado nuestro. Y ahora sí, podemos presentar a Agustina Vidal y a la doctora Sánchez. Ahora sí, estamos acá, como decían, perdón por los problemas técnicos, son cosas que suceden normalmente. Así es, muy buenas tardes, compañero. Quieren que directamente aprovechemos y repasemos las formaciones de ambos planteles. Soy con tiempo, la verdad es que también agradecer a la gente de Racing que hoy sí nos permitió poder estar transmitiendo, y además cambiaron el andamio, tenemos la cámara encima nuestro, empiezan a ver algunas comunidades más allá
de los seres queridos que queremos, las formaciones se cumplieron a tiempo, vamos creciendo también desde los clubes, así que si quieren empezamos por las locales. Empezamos con Racing, como decías Melu, con la 1 Débora Erra en el arco, con la 2 Florencia Romero, la capitana. No. Ahí estamos, 6 Celeste Barbita, 3 Eugenia Nardone, 14 Luciana Bacci, 8 Natalia Juncos, con la 5 Victoria Lodini, con la 7 Rocío Díaz, con la 4 Milagros Otazú, 9 Elena Spini, 22 Milagro Menéndez. Esas serán las 11 del Tano Spinelli que van a salir a la cancha para disputar el clásico contra Independiente, que sale con esta formación. La número uno para Florencia Mercado, la número 2 para Carolina Morcillo, 3 Martina Bernia, 4 para Nazaret Dos Santos, 5 Camila Barrios, 6 Laura San Pedro, 7 para Brisa Campos, 8 Gisela Alves, 9 Miley Sisi, 10 Celeste Dos Santos y la 11 para Priscila Carreño. Muy bien, ahí están las formaciones de ambos equipos. Cuando esperamos por la salida de los planteles al campo de juego, insisto, mucha gente se acercó al Pita, se acomoda en el lado de enfrente de donde estamos nosotros, a la altura del piso, están ahí algunas reposeras, veo mucho mate, también hay una tribunita detrás del arco, en la zona de vestuarios, y también ahí hay bastante gente, pero reitero, no es muy propicio el espacio para que la gente pueda disfrutar de este... esta novena fecha, el clásico de Avellaneda en Terraza. Como también parte de la contaminación del fútbol masculino llega al femenino, que hoy no pueden entrar hinchas que no sean socios o socias, no pudo venir la gente Independiente. Mañana que se pueda también excursionista enfrentando a defensores con sí, excursionista para defensores, va a haber 30 dispositivos policiales, no dejan entrar a la gente visitante. Digo, ya estamos en varios partidos, en un montón de situaciones que se puede convivir, que además de ser rivales podemos ser amigues, lo demuestran las jugadoras en la cancha en todos los partidos. La verdad es que la imagen que se viralizó de Mili Menéndez y Maca Sánchez, ese abrazo final después del partido entre San Lorenzo y Racing, demuestra cuál es el fútbol que queremos construir, demuestra por qué estamos peleando y que necesitamos que todos y todas luchemos por ese mismo fútbol y no dejar que se contamine, ¿no? Como ya sabemos que lo está el fútbol masculino. Pero bueno, tendremos un partido de fútbol muy interesante entre dos equipos que vienen, como decía Melo hace un rato, de una campaña irregular. Quizás Racing un poquito mejor, pero está bastante parejo ambos planteles en el torneo. Veo ya la terna arbitral por asomarse. ¿Quiénes serán las juezas del partido? La arbitra será María Laura Fortunato, la arbitra de la 01 Carla López y la arbitra de número 2 Adriana Álvarez Olivera. Ya están encabezando la fila, aparece también Independiente para saltar al campo de juego. Falta que se asome Racing más para salir a la cancha ambos planteles. Lo que será esta novena fecha del torneo de zona semiprofesional. Disculpen también, obviamente agradecemos las comodidades que pudimos tener en este partido, pero el viento también hace que el sonido se escuche bastante mal. De vuelta, somos una transmisión que lo hace esto desde el amor, desde la pasión, con todo lo que tenemos, poniendo de nuestro bolsillo y poniendo nuestro cuerpo principalmente en cada uno de estos partidos y durante toda la semana para llevarles el contenido en la web de futsalpro.com. Vamos aprendiendo también sobre la marcha, vamos apostando cada vez más. Es una decisión política poder transmitir cada uno de estos partidos y si nosotros como un equipo totalmente autogestionado lo podemos hacer claramente desde la Asociación de Fútbol Argentino, desde los clubes, toda
todavía se puede hacer mucho más y se puede apostar a seguir invirtiendo y a seguir apoyando a que esta disciplina crezca cada vez más. Pero repito, es una decisión política y eso lo tenemos que tener totalmente claro. Obviamente que todavía no hay un mercado como el del fútbol masculino. Entendemos que mucha gente opina diciendo cuando haya plata o cuando las mujeres también consigan que entre dinero a los clubes van a abrir los estadios. Bueno, no, sepan que esto también funciona al revés. El fútbol masculino también tuvo que nacer así hace 100 años con el amateurismo marrón y que desde acá, por lo menos con todo el equipo de Fútbol Pro, apostamos a que eso suceda y que suceda de forma sana, desde el amor y construyendo este tipo de fútbol. Cuando empieza la hinchada también a hacerse notar con globos celestes y blancos, porque está por entrar el equipo, estamos esperando, hay algunas policías adentro del campo de juego, algunos fotógrafos también esperando por la salida de ambos equipos. Bueno, no, me parece la tanda entrada a avisar que por favor salga. Y ahora sí, aparece Racing y salen al campo de juego Racing e Independiente para disputar este clásico del torneo Rexona, el clásico de Avellaneda. Racing e Independiente están en la cancha para disputar esta novena fecha. La gente que alienta, que apoya al equipo. Racing que sale dividido. Salieron la mitad de ambos equipos nada más. Sabemos por qué, pero parece que también es un poco para que lo vean, ¿no? La idea de esta intervención. Racing sale con 7 jugadoras, Independiente con 6. A la cancha. Es impactante, ¿no? La imagen de la mitad de ambos equipos. La capitana Flor Romero hablando justamente para que ustedes puedan ver lo que va a suceder en este momento. ¿No? Justamente en muchas de las marchas que supimos dar en estos últimos años, en donde la violencia de género pasó por suerte, ¿no?, a tener un nombre propio, a dejar de hablar de crímenes pasionales para hablar de femicidios. Es importante ver que no estamos todas, que faltan un montón de mujeres que se llevaron la vida de un montón de mujeres y que tenemos que seguir luchando porque realmente no haya una menos, porque nos tenemos que cuidar entre todas, tanto en los abusos. Hay abusos que son silenciados, que tienen que ver con abuso de poder, que tienen que ver con un abuso psicológico, que no deja heridas en la piel, pero que sí deja heridas psíquicas, emocionales, y que tenemos que empezar a hacernos escuchar, apoyarnos entre nosotras, y no estamos entre nosotras. Créanos que no hay nadie allá arriba desde el poder que esté apelando, ¿no? No lo veo, parece que lo que sucedió también con la derogación, la actualización del protocolo de interrupción legal del embarazo, es parte de una lucha que tenemos que seguir dando entre nosotras las mujeres, seguir haciéndonos escuchar, seguir luchando porque no hablen más por nuestros cuerpos, que no hablen más por nuestras vidas, uniendo entre nosotras ya demostramos que es la forma en donde más fuerza podemos tener. Bueno, y ahora sí vuelven las jugadoras a la zona de vestuarios y van a entrar todas juntas, las 11 de cada equipo. El cartel decía, ¿no?, en la Argentina mueren una mujer cada 26 horas, no están todas, por eso la intervención, por eso es que salieron con menos jugadoras cada uno de los partidos.
electricidad, porque este tipo de partidos en donde se demoran, donde no sabemos qué pasa, en algunas canchas no lo podríamos hacer, pero después también vamos a contar cómo se viene el fin de semana, vamos a la ciudad. Aprovecho para decir y agradecerle el trabajo de un montón de colectivos feministas y la coordinadora de hinchas, que de verdad hay un montón de sectores que están peleando también desde su lugar. La coordinadora, de la cual también soy parte, se ayudó muchísimo para estos protocolos, tanto en Vélez como en Carolina, como en Rosario Central, con el sector de género, ¿no?, de esta coordinadora. Estamos tratando de llegar a todos los clubes. Perro también tiene uno que es muy bueno. Hay realmente muchísimo por trabajar todavía, lo hablamos en todas las transmisiones, ¿no? Faltan médicos, faltan mujeres en los cuerpos técnicos, falta una ginecóloga que esté también al tanto de lo que le sucede a las mujeres y cómo fortalecerlas durante sus ciclos. Es un montón todavía, por eso hablamos de una semi-profesionalización, no alcanza con los 8 contratos, con la cantidad que los clubes puedan poner para sus jugadoras. Mientras esperamos que comience el partido, repasamos las suplentes, ¿te parece? Por supuesto, con la número 12, Jorgelina Rielfo, la 13, Mariana Lavinia, 16, Florencia Curril, con la 10, Joana Galiotti, 11, Estefanía Piazza, 15, Micaela Adorno y 18, Karina Merlo. Esto por el lado de Racing, en Independiente. Por el lado de Independiente, la número 12, para la realiza la última foto de todo el equipo. Ahora ya quedan únicamente las 11 titulares, los propios, las de Racing, que hacen la arenga final pensando ya en el partido que va a jugar el clásico de Avellaneda aquí en el Quinta Matiusi. Racing es local, fecha número 9 del torneo de zona. Vamos las Pibas TV, la transmisión oficial de Fusion Pro, con la jueza María Laura Fortunato, que va a ultimar detalles para que comience a rodar la pelota. Con bastante demora, son 17:06, ¿verdad? Bueno, para las 5, la arena final de Racing, a las 5 de la tarde. Seguramente con algo de viento que van a escuchar, pero estamos a la intemperie. Lo bueno es que tenemos un poco de altura, verán que la cámara incluso está arriba nuestro. Pita Laura Fortunato, ya están jugando Racing e Independiente, fecha número 9 del torneo Rexona. Lo dicen, vamos las Pibas, la transmisión oficial del Club Pro. Independiente que arranca con Priscila Carreño desbordando por la izquierda. Bachi saca hacia el costado, el lateral para las Diablas, que va a ser Martina Borgia, el sector izquierdo, jugando para Celeste Dos Santos, jugadora de la sub-17 de la selección argentina, practicando sale a toda velocidad, toca para que vaya la Tucu Díaz. Atención con Racing, sobre la izquierda pasa a Borro Otazú, va desbordando, quiere llegar hasta el fondo, se va metiendo al área Miri Merende, hacia atrás para la Tucu Díaz, cara, vuelve a tocar para Otazú, devuelve para la Tucu, se pasa la defensora Independiente, termina sacando, es la capitana Laura San Pedro, pero Racing en la mitad de la cancha aprieta, lo vuelve a perder ahora, por eso juega Independiente con Camila Barrios, sobre la derecha, recibía Brisa Campos, Brisa Campos, el toque era para Gisela Alves, hay un rebote y es lateral para Independiente.
arrancó el equipo local con una presión realmente alta, con Mini Menéndez recuperando la pelota, abriéndola rápida para la Tucu Díaz, que está unos pasitos adelantada de la número 5 de Belén. Se hizo el lateral, quería Brisa Campos, recupera Racing con Natalia Juncos. La cabeza era de Morcillo, podía Mini Menéndez, Morcillo, al lejos, la central Independiente. La pelota en el círculo es de Belén Espeni, jugando con Bormia, recibe Espeni, toca hacia atrás, para la Tucu, se quiere hacer eje, se rapó la Tucu, al costado. Natalie Juncos abriendo para Romero, la capitana de Racing que avanza, levanta la cabeza, la dejan venir a Romero, una decisión ahí. Mini Menéndez dentro del área, el remate de Natalie, controla Berkaus. Muy parada, las defensoras de Independiente, tiene razón el relator Nadir Haidar, las dejan venir, las dejan acercarse al área para tirar el centro, pero se desprende también muy fácil las delanteras de esa línea que propone Rojo. Se pasó Bachi, pero ahora recupera contra dos de Independiente, la hace rebotar en Priscila Carreño y es lateral para la Academia. Va a ser Luciana Bachi, se muestra Junco, se acerca a Mini Menéndez, recibe ante la marca de San Pedro, al piso Bachi con falta. Dice, Fortunato, se dan la mano, no pasa nada, el tiro libre para Independiente en este primer clásico de la era semiprofesional, pero hay antecedentes. Bueno, tiene algunos datos, Lautaro Sánchez, la enciclopedia de Fútbol Pro. Quería Menéndez la pierde con Laura San Pedro, sale la capitana de Independiente, no podía Romero, la que despeja. Richard Cardone, sigue siendo Independiente, la Turquías, había falta previa. Dice Fortunato, tiro libre para Racing en estos primeros minutos de partido. 0-0 está el encuentro aquí en el Tita Matiosi. Victoria Bedini para hacer el tiro libre. Muchas jugadoras en ataque, pone la Academia. Busca el Penny. Cabeza, pero es de Barrios. Independiente. Sí. Jugó para los Santos. A ver, Celeste dos Santos. Una de las hermanas que tiene Independiente. Se va lejos. Saque desde el arco para Racing. Abrido al historial, si puede ser. Uno de los últimos partidos que se jugó de los clásicos se jugó en el cilindro del 25 de noviembre de 2017. Y también fue en el contexto de el tiro de la transferencia de género. Vale, Romero para Bachi, bien pegada la línea. Mini Menéndez rebota hacia atrás, no se entendió con Bachi, no lo puede creer. Menéndez, ahora juega Independiente, la recupera la Academia. Sale Victoria Bedini a toda velocidad, pica Mili sola por la derecha. Es muy largo el pase, igual era bueno, ¿eh? Se frenó, ¿sabes que no llega? Porque se frenó. Es que la pelota parecía que se iba muy larga, Mili estaba ya un poco fastidiosa por la pelota que antes no la había entendido, la número 4. Bachi está haciendo mucho eso, la número 22. Retrocede hasta la mitad de la cancha, la recibe de espalda, la devuelve y automáticamente se da vuelta para picar al fondo por la banda. Misma de conversación que tuvimos la semana pasada, Bachi juega de 4 pero usa la 14. Por rota con la 4, más que nada para la gente que viene la espalda, para que sepa. Bien. El lateral para la Academia lo va a hacer justamente Luciana Bachi. Se muestra Menéndez, la que recibe esta Tucu Díaz. Se tira el sombrerito, le botó en la cabeza de Barrios. Por el pelotazo largo, es para que vaya Brisa Campos. Se va a hacer un claro barbita y el lateral para Independiente. Le mandamos un saludo a un jugador de Racing del masculino, Darío Zitanich, que nos sigue acá la productora, la Cristina de Grayani, que está viendo también a la primera del femenino
está bueno también, ¿no? Que empiecen a engancharse con el equipo también femenino, que vengan a apoyarlas. Que pidan que jueguen en el estadio también, ¿no? Sería interesante. Con el hashtag, las pibas al cilindro se pueden sumar también. Lo libre para Independiente. Va a buscar el área, la cabeza de Miley Pizzi, de Laura San Pedro. También la veo a Celeste Dos Santos en la media luna del área. A ver, son tres jugadores independientes, las que más paradas para hacer un tiro libre. Cecilia Carreño, o zurda. También está Lisa Campos. Y acá Carreño nomás, el centro con la zurda, busca el punto del penal. Se acaba Barrita, dentro del área. La que recibe es Celeste Dos Santos. Paga y pasa. Muy buena jugadora independiente. Son 17, hermana, 19 años. Lili Meléndez, en el círculo central. Pica Belén Espénez, pasa por la izquierda la Tupu Díaz. Sigue Mili. Mili es Meléndez, la delantera de la selección. Sigue con la pelota dentro del área. A ver lo que hace. La bajaron, no tiene algo. Dice que es Fortunato. Presiona Jota Azul, la pelota está adentro, es de Independiente. Está jugando las diablas. Los Santos. Gloria Benítez, se lleva la pelota. La Tucu. Busca Mili. Meléndez, otra vez para la Tucu. El primero de Feli, quiere aguantar. Podía sacar. Jota Barrios. Tampoco podía Feli, ahora sale Independiente. Con Gisela Alves a toda velocidad. Pica Miley Pizzi. Por la derecha. Cortaba. Pichón Mordone. Pues hay falta, dice Fortunato, y es tiro libre para Racing. Va a tener que hacer algo Independiente con la velocidad de Racing, porque cuando juega un toque, cuando la Tucu puede limpiar y Mili Meléndez se lleva la pelota, hay, hay peligro para el área del rojo. Está muy estática en la marca, lo dijimos en la primera jugada, que sigue así esa línea de fondo, que le está dejando demasiados espacios para acá. Libre para Racing, lo va a hacer Otazú. Otazú buscando la cabeza de Meléndez, le pone el pecho primero para aguantarla. Natalie Junco, la que se la lleva. Díaz, otra vez para Natalie. Levanta la cabeza, juega para la Tucu, se mete al área, atención, es un lío bárbaro. El remate controla, sin problema. Florencia Mercado. Buena aproximación, buena pared entre la Tucu y Natalie Junco. Es el primer partido que la veo a la número 8 asociarse bien desde el principio con la Tucu, bien por Natalie Junco, que devolvió a un toque. Me parece que Díaz quiso tirarle el centro a Bachi, que la vio sola y por eso salió con esa puerta. Buena pelota profunda para Otazú, el remate controlado por Mercado. Se escucha Lu desde la tribuna. Lo sigue 0-0, pero Racing ya poquito avisa el arco Independiente. Se escucha el U, porque además mucha de esta gente viene todo el tiempo al predio y sabe que Racing tiene problemas en los primeros minutos, que le cuesta meterse en el partido, y hoy realmente se las ve muy enchufadas a las jugadoras de la academia. Podía controlar, muy difícil. Hay lateral para la academia, al lado del banco de suplentes, lo va a hacer Bachi. Buscando a Feli, para Bachi. De primera el pase largo para Natalie Junco, a ver si llega. Se va abriendo, me parece que se va finalmente el lateral para Independiente en defensa, pero Racing se adelanta, Bachi varios metros hacia adelante para ir a presionar, Mili Meléndez dentro del área, presionando también la salida. Racing quiere plantarse en este campo, en este sector, que defiende Independiente. Reina Bachi, de Romero, que la pone en órbita, levanta ese balón, hay mucho viento, se desvía, lateral para Independiente. Maratón Cámara, nuevamente a quien le agradecemos, ¿no? De Platense a lo ancho, que está siempre dispuesto a darle una mano a Vamos las Pibas. Complicado ese sector de la cancha, el andamio sirve, está buenísimo, pero bueno, también tiene sus limitaciones. La China Grayani en redes sociales, Luti Garcini, que está también tirando información desde las oficinas de Fútbol Pro, Agustina Vidal, Lautaro Sánchez en el campo de juego, Nadir Zaidán en el relato, soy el Melu Cal en el equipo, creo que está donde tiene que estar, donde queremos estar hoy para claro, porque se juega el clásico de Avellaneda aquí en el Quinta Matiusi. Primero, en esta etapa semiprofesional. Pero, como nos contaba la autora hace un rato, ya ha habido antecedentes en estos partidos. Se remontó hasta el 97 para pasar por
pasa con el plata. Pero Belén es Fénix. Aguanta la pelota, le juega al medio, la tira larga para Juncos. El control de Nathalie, jugadora de Independiente, tiene encima. Pase para Menéndez, que juega en el cuerpo, aguanta la pelota y se la lleva. Se quiere meter al área Mili, se engancha y pasa. Puede ser un peligro para el arco de Independiente, pero buena marca de las Diablas. Sigue presionando Mili Menéndez, así la queda sobre el sector derecho. Tras la línea Bachi, primero pasa por Spenning. Balón va enganchando, rebotó en la espalda. Sigo. Barrios. Ahora pega Independiente. Spenning quiere desbordar la movida San Pedro. Sigue Spenning. Se tiró, parece que no es nada, ¿eh? Desde el arco para Independiente. Es tanto lo que propone Racing que está mareado. Independiente, van atrás de la pelota, van atrás de la jugada, no pueden anticiparse, no le pueden ganar tampoco en el mujer a mujer. Recién veíamos a Dos Santos cómo perdía cuerpo a cuerpo con Mili Menéndez. Muy bien por la academia, la presión alta, bien por Bedini, bien ubicada. Adelante ella la tuvo como pasó recién. Buen pase profundo de la Tungu, se viene Otazumu, salió rápido. Mercado, la arquera de Independiente. Racing empieza a inclinar la cancha, lo decíamos. Es la primera vez que veo al equipo de Tano Spinelli tan vertical, yendo realmente bien punzante hasta el área, y me parece que tiene que ver con esta asociación que se está dando y que sí podemos ver entre Juncos, Bedini y la Tungu, que aprovechando que están recuperando bien alta la pelota, pueden salir en velocidad y ahí sí ubicar a la número 22, a Mili Menéndez, la jugadora de la selección, para que se dé vuelta y se desprenda, que lo está haciendo bastante fácil. Goleadora del equipo, Mili Menéndez. Así es, esta goleadora, Racing Club, tiene 6 tantos en lo que va a tener acá. La segunda es Belén Spenning con 4 tantos. En 8 partidos, 6 goles, Mili Menéndez. Una locura en el ataque de la academia. El pase de Vicky Bedini es muy largo. Hay salida para Independiente, no podía Bachi. Era largo, pero era buena la intención porque había visto cómo la defensa de Independiente se había adelantado unos metros y llegaba esa pelota a los pies de Belén Spenning. Quedaba totalmente sola y estaba habilitada. Desde el arco, Independiente lo hace Mercado, recupera en la mitad de la cancha Juncos, la vuelve a perder con Barrios. Se la bajaron, falta nada. Para mí le toca la pierna, pero en esta no coincido. Con Fortunato saca a Romero hacia el costado. La lateral para Independiente. Lo va a hacer una morena. Quedó dolorida Juncos. Habla con San Pedro. Fortunato se queda allí. Sí, los escuchamos. Tuvo que aprender a hablar español, no es difícil. Para las Diablas, lo va a hacer Martina Bornia. Quiere Pisa Campos, aguanta contra Romero, se pierde por el costado lateral para Independiente. Lo va a hacer Bornia, también a Carreño, también a Campos para recibir. Campos por el cuerpo aguanta, pero no la puede controlar. El saque desde el arco para Racing. La deja muy libre a la número 10, Dos Santos, en las pelotas paradas. Se queda ella esperando algún rebote o el pase atrás, pero ninguna de las jugadoras de Racing está abocada a justamente marcar a una de las mejores jugadoras que tiene Independiente. ¿Cómo salió de atrás Racing, Sí, pero presiona Independiente y la recupera, y ahora puede ser con Miley Gis el remate. Pisó la pelota en el área chica para salir jugando.
pero después parece que se empalentó, ¿no? Y el equipo cuando perdió la pelota. Mike Gizzi tuvo la oportunidad también con ese derechazo, pero fue desviado. La delantera suiza que tiene las diablas. El saque de banda para Racing. Lo va a hacer Pichón Nardone. O sea, se centro a su a ver. No, lo va a hacer Carlos Salinas, hermano. Nardone. Tiene Tatuco Díaz. El nuevo lateral para Racing. Y qué hermoso escuchar a la nueva hinchada del fútbol argentino, seguramente comandado por Racing Feminista, y dale alegría a mi corazón. Llevamos un momento botín a la revolución, y es realmente el mensaje que queremos dar en este clásico. Son ellas, son las jugadoras las que llevan estos botín a la revolución. Ahora el lateral lo hacía otra, solo manda la pelota sobre el lateral, se la lleva por una banda, pisa la pelota, toca atrás, rebotaba en la marca de Nazareto Santos, la hermana de Celeste, la número 10. Lateral para Racing, aguanta la tortuga. Atrás se toca un gol. Se ve la selección argentina. Se encuentra Menéndez. Pichón Nardone con el pelotazo buscando la Penny, que convirtió un triplete en el último partido de Racing acá. ¡Sigo! Las Diablas. Pase largo parado Santos. ¡Bien! Para la academia. Más allá de que parece que Racing tiene una línea de cuatro en el fondo, Bachi es una jugadora que en estos primeros 15 minutos pasó prácticamente como volante al ataque, se queda presionando bien arriba, no baja directamente a formar esta línea, y cuando al pelota parada o Independiente le da el tiempo para retroceder, pero la número 14 que juega de cuatro avanza un montón y llega como opción. Pase profundo de la Tupu Díaz, muy largo para Otazúa, el saque para Independiente. Justamente, ¿no? El equipo visitante no entiende todavía cómo jugarle a Racing, es muy buena la presión del equipo local, no encontró los espacios todavía, las veces que llegó al arco fue más por error del equipo local, del equipo del Tano Spinelli, que por alguna asociación que haya hecho del equipo visitante. Lateral para Independiente sobre la banda derecha del ataque de las Diablas. Toma, pulso con la cámara. Le damos las pibas. Esta transmisión oficial de Fútbol Pro. Saque de banda, ya lo hacía Gisela Alves. Aguanta Luisa Campos. Marca de Diablas. Pero no hay nada. Hace la jueza. ¡Loco! Bueno, ¡loco! Por lo tanto, dos jugadores tirados en el suelo. Así es, pero dejando seguir con el partido bastante dinámico, de corrido, no hubo muchas interrupciones, más allá del viento, la pelota estuvo prácticamente siempre adentro del campo de juego, que podría haber sucedido también si empezaran a utilizar el pase por encima, ¿no? El pase por arriba, la pelota aérea, el viento no sería de gran ayuda. La lleva Mini Menéndez contra la marca de dos jugadores Independiente. Alves fue al piso y recuperó. ¿Se fue hacia el costado? No, y al final es para Racing. Claramente es para Racing. Se hacía la distraída de los Santos. ¿Estamos desde el campo? No, para resaltar, claro, Menéndez, una de las jugadoras de selección, una de las tantas jugadoras de selección que tiene la academia. Juega Racing. Pase largo. Controla. Arquera Mercado. Y Alves es quien se está haciendo cargo de la defensa y quien llega prácticamente todas las pelotas a cubrir para que no sea cuando se viene Brisa Campos. Avanza Independiente, atención, controla Nardone sacándose el fondo, estéreo de esquina para Independiente. Primera vez que el equipo visitante agarra mal parada a la defensa de Racing y por eso también el primer estiro de esquina de la tarde. No para de soplar el viento, es increíble, espero que se esté escuchando bien. Hacemos lo que podemos y mucho más. Tiro de esquina para Independiente.
levantan desde la derecha, busca Melillis y la que despejaba era Félix, dando una mano también en defensa, sale en velocidad la Tupu Díaz, en lancha de izquierda a derecha, toca al medio para Bedini, corre la pelota y la que se la lleva es Bachi, juega al medio ahora sí para Bedini, se va metiendo al área Mili Menéndez, el pase larguísimo, se apuró Bedini, me parece que tenía opción con la Tupu o con Bachi antes, pero pase largo directo para Menéndez, ya lo atrapó Mercado, Romero arriba, presiona a Mike Gizzi, sale a marcar, se mete Barbita, aguanta Gizzi, a Suiza, toca Barbita al centro, no, es para Independiente, coincide con la jueza Fortunato. Saque de manos, lo va a hacer Carreño, con la espera. No, acerca a Dos Santos, recibe la número 10. Sale la pelota sobre la línea. Sí, no se va, le dice el asistente. Por el perfil del jugador. No podías. A repetir esta marca, ¿no? Buscando al medio con Medini. Volver a abrir. Buscando a las delanteras. Penny ahora el cambio de frente. El movimiento viene de ese lado. Se frenó la pelota. Cuidado con esta, puede ser peligrosa. A ver si aguanta Pichón Nardone. La robó Independiente. El remate controlado por Débora Erra. Era de Brisa Campos. Lo tuvo Independiente. Que la réplica puede ser también. Tuvo una chance. Fue la descripción gráfica de lo que está haciendo el partido. Dos jugadas seguidas que Racing ataca con seis. Decía, no, se apuró en la anterior, pero eran cinco las compañeras que llegaban como para ser opción de pase. Y por un error después de cálculo de Pichón y antes también de la capitana de la academia, es que Independiente puede tener alguna situación para evitar la torre. Judías, por abajo, lateral para la academia. Le falta ese último toque, el toque final se está apurando, ¿no? Lo decíamos con Brindis recién la tucuría también se ajusta este último toque, puede ser que sea el primero de la tarde. Saque de banda lo hacía Nardone para Otazú. Sacaron a su costado, nuevo lateral para el equipo dirigido por el Tano Spinelli. Otazú, Mili Menéndez, pegó en la mano de Morcillo. Sí, coincide con la gente, la jueza del partido, Fortunato. Es tiro libre para Racing, interesante para buscar el área, para buscar alguna cabeza. Belén Esplético, Carlos Menéndez. Va subiendo primero la capitana, la academia le pide goles en este torneo. Llega Natalie Junco también, Luciana Bachi. Son seis jugadoras de Racing las que esperan en el centro al área. Otazú para levantar. Lo de la orden Fortunato. Atención, tiro libre, fuerte, buscando algún desvío. Lo controla sin problemas Mercado. Tenemos una espectadora de lujo en el Tita Matiusi. Está Betty García, pionera, que vino a ver a Racing Club de Avellaneda justo junto a H. Nicole. Realmente es un honor cuando la vemos, cuando la gente la reconoce, la saludan. Ellas son nuestras referentes y empezar a visibilizarlas también es parte de reconocer nuestra historia. Racing va a levantar Natalie Juncos. Espera dentro del área Menéndez. Controló. Pensé que le metió el taquito. Pecho es de Juncos. Sale Carreño. Un soldazo. Se pierde. Lateral para la academia. Lo va a hacer Luciana Bachi. Guillermo, el pasapelota también en el partido. Ya lo hace Bachi, el lateral. Ahora la Tupu Díaz. Aguanta sobre la banda. Saca a la jugadora Camila Barrio de Independiente. Y es nuevo lateral para la academia. Ahora unos metros más adelante. Lo va a hacer Bachi. Quiere aguantar Spenning. También se acerca la Tupu Díaz. Quiere dar
vuelta, se quiere poner de frente, Bachi sola para levantar el centro. A ver, es interesante, las pasa todas, quiere Otazú, el remate se le va muy alto, pero Basu sigue llegando al área de Independiente. Que no quiere romper con la línea, pero lo necesita hacer, porque empieza a atacar con cada vez más jugadoras, Rafa. Decíamos, Bachi es una volante más, recién estaba cada una de las jugadoras Independiente con una con su marca, pero nadie tenía asociada a la número 14, que solita la vio la tijudía, se la devolvió, tuvo tiempo para tirar un buen suelto, que después sí pudo sacar la defensa de Independiente, que no puede salir, que no puede atacar, que no puede encontrar en el juego. Racing es quien lo presiona cada vez más arriba. Casi me caigo de miedo, que ahí me tuve que agarrar. Volaba. Lateral para Racing, no va a ser Bachi. Pregunta si está bien a la jueza. Ahora sí. Se encuentra Penny. Aguanta ante la marca de Bor. Penny, ahora la Tucu. Díaz. Penny, que te miente. Está jugando Nazareto Santos. Pase largo, lo devuelve Barbita. Carreño, aguanta mil, la rebota última, sí, así a la distraída, lateral para Independiente, lo va a hacer Carreño, la deja a Borja, finalmente, los laterales la tiene que hacer, con las 3 o las 4, parece, dice, que se acerque a Carreño, aquí se rebota, otra vez para Borja, pelota en el aire, del pista Mateo, sí, se aguanta Barbita. Saque desde el arco para paso. Qué difícil es ganarle cuerpo a cuerpo a Miri Menéndez. Cada vez que se impone la número 22, se queda con esa pelota. Recién tuvo la desgracia y le terminó rebotando, pero la realidad es que es muy difícil cuando se impone la jugadora de la selección poder correrla del lugar en que quiere. La aguanta muy bien, logra darse vuelta. Ya hay una táctica cuando no puede con la salida Racing por abajo, se complica solito, pero ya hay una táctica que está automáticamente la Tucu Díaz atrás de Miri para hacerle rebotar esa pelota. Con Independiente, en el campo académico. No podía abrir esa campo, no era Racing. Pedini tocando para la Tucu. Engancha y pasa la Tucu Díaz, el ole de la gente, celebra la salida. De Díaz, el pase largo es para Otazú. Luis juega por izquierda, si define por arriba puede ser. ¡Ay! El zurdazo se le fue muy débil. Había ido muy lejos Mercau a marcar. El saque de delanco para Independiente. Voy por el morro Racing jugando por izquierda. Cuando la Tucu se hace cargo del mediocampo, cuando empieza a tejer esas redes, lo hace tanto por la derecha con Bachi como por la izquierda con el morro y realmente le está funcionando. Ir por el medio, pero también abrir el campo de juego a través de la número 7. Detiene el juego, atacaba Independiente con una pelota clara a favor. Dolorida Celeste Barbita. Se detiene el juego aquí en el Tita Mateo, se va al campo de juego con Agustina Vial. Atención por intentar los médicos Carolina Papalete para asistir a uno del campo. La América que en este mismo predio, no sé si recuerdan que también una transmisión de Vamos las Pibas TV tuvo que oficiar de médica tanto para el local como desde el visitante, cosas que siguen sucediendo en el fútbol femenino. La realidad es que primero celebramos que haya una médica mujer en un cuerpo técnico, no son muchas tampoco. Así hacía el tiro libre, la controla Débora Eva. Sí. Al medio con Natalie Juncos. Tiene Romero, prefiere el pase largo para Spenny. Recuperaba la gente de San Pedro, que metió un gol de chilena en el Estadio Libertadores de América. La locura. Natalie Juncos. Toca para Bedini. Por la derecha Bachi. Al medio Juncos. Otra vez para Bedini. Se encuentra la mediocampista de la academia. Con la Tucu Díaz también. Contra del tridente el remate de la Tucu.
estaba muy desviado y exacto desde el arco para Independiente. No sé los minutos, lo saben ustedes que están viendo la pantalla, pero esto sigue 0-0. Le gritaban desde el banco de suplentes, bien a la Tucu, intentando desde media distancia, más allá de que el remate haya salido desviado, porque además Independiente se está retrasando cada vez más, se está cortando estos espacios que tenía para filtrar los pases. Una buena idea es empezar a rematar desde afuera. Abrieron para Bach, proponiendo, presiona y gana un lateral para la academia. Luciana Bachi. Alcanza pelota, se juega este partido, por eso algunos saques se demoran un poco. Ya buscaron a la Tucu, atrás para Bachi, quiere meter el centro, espera Mili, y lo centro de Bachi. Mili Menéndez, sola, contra toda la defensa de Independiente, queda dolorida en el suelo la delantera Mili Menéndez. Acusa un golpe, me parece, en la cara, porque se toma hasta ahí. Tiene la imagen, gracias a Tom Bertuzzi, de Platense a lo ancho. Repito también estas cosas que tienen nuestras transmisiones. Somos un equipo, justo en pros, pero además tenemos un montón de gente colaborando, apoyando, bancando. Alan Acosta, que hoy no pudo venir a grabar, pero que nos hace siempre los resúmenes. Estaba Natu Madar también acá en la cancha, que vino a ver el partido, que ni bien nos vio, nos preguntó si necesitábamos algo. Santi Lucía, Aye Pujol, realmente hay un montón de gente que colabora para que estas transmisiones sigan creciendo, porque el objetivo es visibilizar el fútbol que tanto amamos, y entre todos estos otros días hacen mucho más fácil. El problema es nombrarles en toda la gente que queda, que nos queda afuera, ¿no? Porque son un montón, realmente. Lateral para Independiente. Lo va a hacer Carreño. Se acerca Gizzi para recibir. Primero, pisa Campos. Y le saca Romero. Mete Bedini. Abre para Bachi. Lo están matando. Bachi con los pases hacia el costado. Estaban dos o tres que la buscan mucho más adelante en su posición. Campos, Romero recupera, ahí va, le gritan desde el banco, falta en ataque de Campos, dice Fortunato y es tiro libre para más. Y hablando de compañeras y de gente que quiere hacer ver crecer el fútbol femenino, un beso gigante a Lauti Oliveros, que está también mirando el clásico femenino. A todas las jugadoras que nos escriben, que nos mandan mensajes, que nos piden que las transmitamos, que para nosotros también es una responsabilidad. Un beso grande y un abrazo. Mete Bachi, te dolió, pero sigue. No se detiene, pide la falta. No la vio, Fortunato. Pelotazo, le vuelve con la cabeza a Juntos. Méndez, atención porque está muy sola. Por izquierda llegaba otra, su, se desvió el pase. Ya controló la pelota. Sí pasaba ese pase de Mili Menéndez a la Tucu, que se disparaba adentro del área sola. Era realmente interesante el ataque de Racing, y automáticamente le dio perdón la número 22 a la Tucu cubana. Linda imagen, porque además cambiaron los roles en ese momento. Abre sobre la derecha para Alves, en la marca John Nardone. La Rosalina aguanta. De estar saliendo, no va muy despacito esa pelota, bueno, se termina yendo. Ahora sí, lateral en defensa para la academia, lo hacen rápido para la Tucu. Toda la gente que está prendida en el alambrado allí, alentando. En la cara de la Tucu, ahí la tarjeta. No sé, puede llegar a ser. A ver, Dolorida de los Judías. Sobre Díaz, que se llevaba la pelota con la cabeza y la pierna levantada de Barrios. No sé si le llegó a dar el rostro o es para incorporar. Qué bien había pasado igualmente con ese sombrerito, bien por Pichón también, que la había visto, sacó rápido ese lateral. Y el tiro libre ya se hace buscándola a la referente del área que tiene Racing, y afuera de la cancha también, Mili Menéndez. Tiene la pelota por el costado y ahora el lateral para Independiente. Lo va a hacer Alves. Se muestra dos santos para recibir. Marca Juncos. Al piso, marca Azul. Sigue adentro el balón.
Alves, cuando la sacan vos, se pierde por el costado, nuevo lateral, lo hace Alves, sacó Nardo, otra vez saque de mano por el independiente, la gente de Racing dice que era para la academia, pero no, está cerquita, la jueza asistente número 2. Recibe un cuarto, quinto lateral seguido que tiene Independiente. Alves para hacerlo, cada vez más cerca de la línea final. Buscaba a Campos, sacó puntos en el piso y otra vez lateral para las Diablas. ¿Va a seguir los Santos ahora? A ver, ya le estoy usando, más número 10. Cuenta Campos. Se va la pelota por el costado, no, todavía no, sigue adentro, tiene Campos, quiere levantar el centro, se pierde por el fondo y es saque desde el arco. Hablaba de Celeste de los Santos, jugadora de la sub-17 de la selección argentina. Que tendrá dos amistosos esta semana. Así juegan en el periodo de pista contra Venezuela, el Celeste de los Santos que está usando la 10 hoy. La lista número 10 es Melanie Morán, pero hoy el entrenador Ríos optó por usar la 10 ella de titular. Avanza Mini Menéndez, gran quite en el piso, de la defensora Morcillo. Después es tiro de esquina, coincido con la jueza, pero fue al piso y se la quitó quirúrgicamente a Mini Menéndez, que siguió avanzando y vio que no tenía la pelota delante de sus pies. Hay tiro de esquina para Racing, va a levantar el Morro Otazú en el área, esperan Menéndez, Espene, Atocu Díaz. También está Luciano Bacci, así quiere ver si por encima, por arriba, puede encontrar la apertura del marcador. Falló la orden, Fortunato, el centro de Otazú, controla sin problemas la luz arquera que tiene Independiente Florencia Mercado. Agrego sobre Claro Otazú, que es otra de las jugadoras seleccionadas para jugar amistosos contra Venezuela. Poco partido en este momento. Racing recupera bien la pelota en el medio campo, pero la pierde también fácilmente. Se viene Independiente. Alves quiere rematar desde afuera, pero la con la vista. Veo la erra. Saque desde el arco para Racing. Decía un poco partido Racing en este momento del partido. Recupera bien en el medio campo, se asocia, controla, abre en el campo de juego, pero no le llega a, ni a Mili Menéndez ni a Belén Espen, incómoda esa pelota como para que entren al área. No están pudiendo en este momento tampoco filtrarles los pases a las delanteras. Y por eso se planchó un poquito en 38 minutos el partido. No ataca con tanta peligrosidad en este momento la academia. Independiente hasta ahora sin encontrarle el hilo al juego. Nuevo tiro libre para Independiente. Levanta Carreño, la zurda, buscando la cabeza de Gizzi. Le volvía también con la cabeza Celeste Barbita. Juega Independiente. La izquierda Borni, el centro al área, devuelve Nardone, quiere la Tucudía también arriba. Barrios ahora la que mete el zurdazo, controla Bedini, sigue siendo de Independiente con Dos Santos, le va a pegar Celeste Dos Santos, el zurdazo cerca del travesaño pasada. Esto sigue 0 a 0 en el Pita Mandiosi. Podemos equivocar, hasta Agustina Vidal, que es quien es una de las personas que más sabe sobre el fútbol femenino, en eso no tenemos ninguna duda. El lateral para Independiente, José Borgia, quiere aguantar, levanta para la Suiza, quiere dejar adentro, saca Romero, hay un choque, para mí no es falta, pero entiendo que es dolorida Romero, ¿por qué? Me parece que tocaron las canillas. Florencia Romero, que vuelve a frenar un partido. Primer tiempo aquí en la academia. Mini Menéndez, perdón, Mini Menéndez se acerca a tomar agua. Los suplentes y está dando no la oportunidad de darle alguna indicación. Medellín, Pachi, el Independiente, para Barrios, el zurdazo de Barrios, con la Epa.
cerquita del círculo del área, sin una marca asignada. Recién la controló muy bien la número 10, remató de media distancia, como para poner a prueba también un poquito la arquera de la academia, que no tuvo mucho trabajo. Judías, levanta la cabeza, siempre con la cabeza levantada. Tatuku abre sobre la izquierda para Otazov. Se va metiendo el área Menéndez. El pase primero es para Bedini. Claro. Bedini al pie, ¿no? Para controlar. Saque desde el arco para Independiente. Igual que interesante, interesante la triangulación entre Juncos, Díaz y Bedini, como si una encara hacia el área automáticamente las otras dos se paran como para formar un triángulo. Ser quienes recuperan, ser también opción de pase para la volante central, que pase en este caso había sido Bedini, en general es la Tucudía. Lateral para Independiente. Lo va a hacer Borja. Saca Romero. Interesante el duelo entre Romero y Miley Gysi. Se cruzan cada oportunidad. Así de todo lado Romero. A la delantera Independiente. Ahora se la dejó a Bachi. De los saltos. Pisa la pelota. Contra la marca de Bachi. Se rebotaron en Spenny. Ya lo recupera la Tucu. Sale jugando entre dos jugadores Independiente. Siempre con mucha calidad la Tucu. Concha la hace. Puerto Barrios. San Pedro. Carreño. Es profundo. Borja, Natalí Juncos, hay falta. De los Santos para Racing. Hablábamos de los amistosos de la selección sub-17, se están preparando para el sudamericano. Los amistosos de esta semana se han encontrado en el tiro libre. Para las Diablas. Mi madre. 0-0 en el encuentro. Ahí tiene que volver. La Racing Independiente. Acá necesita Mateo. Si devuelve Bedini. Juega Nazaret. A los 43-20. Gysi. ¿Cuánto bajo? Se viene las Diablas. Atención, Miley Gysi dentro del área. Puede ser el centro bajo. Lo controla Débora Erra. Bueno, disculpen, hubo un ratito sin imagen, ya está solucionado, se había, estando tanta gente también en el andamio, se había desenchufado un cablecito, pero ya estamos de vuelta. Juega la academia, Otazú buscándola a Menéndez, estaba Dos Santos, dice Alves, pero se había ido la pelota en lateral para Racing, delante de la mitad de la cancha, con el Tano Spinelli. Va a ser Otazú. En el área ya se va metiendo Menéndez y Pérez. Menéndez sale un poco más. Va a tener contacto con la pelota. Aguanta entre dos jugadoras de Independiente. Engancha. Quiere desbordar por la izquierda. Omar Platense Menéndez engancha ante dos jugadoras de Independiente. Recuperan a Santos Santos. Le vuelve a quedar a Mini. Esta es a tus Judías. Borda por la izquierda. La tu pisando la pelota junto a Marcas. Levanta la cabeza. Quiere buscar alguna pelota dentro del área. Belén Spenning puede ser. También está Luciana Bachi. Sigue pisando la pelota. La Tucu se divierte con el balón. La Tucumana y con las rivales, ¿no? Porque no se la puede sacar. Toca hacia atrás. Para Juncos. Centro al área. Viene Menéndez. Empieza a tocar Racing. Bedini. Control. Va a quedar de frente y ahora se viene el remate. De Victoria Bedini. Rola. Knockout. La aplauso de la compañera, que estaba un poco lejos, Bedini, para ese remate, dio la posibilidad de mandar el deporte, la arquera de Mercado estaba tres pasitos adelantada en el centro de la línea del arco, pero interesante también la paciencia que está teniendo la academia para llegar lo más cómodas posibles al área rival, aunque en los últimos minutos, sin demasiada verticalidad, había sido en la primera media hora realmente pulsante el equipo de Tano Spinelli. En ese momento le está costando un poquito más entrarle, por eso también la decisión, me parece, de la número 5 de rematar a media distancia. Sale Mercado, zurdazo. San Pedro, capitana de Independiente, tomó la lanza y fue. Abrió para Carreño, en la marca Luciana Bachi. A ver,
Ciro Carreño, hacia atrás, Bornia, y a Penny. Para mí, para más, para más de la de Bornia, dice que rebotó en el pecho, la jueza del partido, por eso saque de manos lo hace Independiente con Bornia, va a Chiquería, la otra vez, para las Diablas, Bornia, dándola a los Santos. ¿Sabes que el viento le sacó esa pelota? ¿No? Y se fue por el viento el lateral para Racing. Ahora, cosa que de arco. No, no, lateral cobró la jueza. Aquí de manos. Para la cadena. Más allá de no haber tenido tantas situaciones de gol, fue dinámico este primer tiempo, mucha velocidad, sin irse la pelota, sin frenar tanto el partido, cuando justamente se termina la primera parte. Sí, sí, con el comentario Perucal de 0-0 entre Racing. Justo iba a decir, ¿no?, que no tuvimos mucho tiempo de mencionar algunas cosas que están sucediendo en el fútbol femenino, que generalmente lo hacemos en esos huecos que quedan cuando la pelota se va afuera, cuando hay jugadoras lesionadas en el campo de juego. Más allá de que Racing fue quien propuso, Independiente se replegó bastante. Quisieron jugar. Los dos equipos intentaron jugar al fútbol en este primer tiempo sin demasiadas llegadas claras, pero cuando se mueve el andamio de una manera que me dio un poquitito de miedo, disculpen, porque empieza a bajar la gente, pero este 0-0 me parece que es, está bien. Nosotros nos vamos a ir a una tandita para también dejar salir a la gente. Estamos todos los medios en este lugar, así que nada más, en unos minutitos volvemos con todos los comentarios de Agustina Vidal y Lautaro Sánchez desde el campo de juego, Nadir Haidar en el relato y con algunos comentarios más de lo que fue esta primera parte en el primer clásico de Avellaneda semiprofesional.
atletita en el primer clásico semiprofesional de Avellaneda. 0-0 van Racing e Independiente. Más allá del viento, un clima espectacular, no solo por el sol, sino por la cantidad de gente que se acercó a ver a la academia. Lamentablemente, sin la posibilidad de tener también hinchada del rojo, porque es solo para socios y socias, no se pudo acercar mucha más gente. Por suerte también nos dejó la gente de Racing este partido sin transmitirlo para llegar a la mayor cantidad de hinchas. El rojo prendido a la transmisión, también varias jugadoras presentes. Nos sorprendió muchísimo y nos alegró haber visto a Darío Sitanić viendo el partido de su propio equipo, del plantel femenino, y decíamos, no, qué bueno estaría empezar a sumar cada vez más jugadores que se empiecen a interesar en sus clubes y que también se sumen con el hashtag Las Pibas al Cilindro para poder ver al próximo partido de Racing justamente en su estadio, como pudimos ver la semana pasada a las del Rojo en el estadio de Independiente. Cuando aparecen las juezas del partido, ya para salir al segundo tiempo de este Racing 0, Independiente 0, por la novena fecha del torneo Rexona. Dijimos que había habido algunos partidos anteriores entre Racing e Independiente. ¿Podemos repasar los resultados que tuvieron esos encuentros? Algunos se jugaron en la B, otros en primera. Lo tengo a Lautaro Sánchez aquí en la. Muy bien, el historial es de 4 partidos que se han enfrentado. Además, los dos que remarcamos, de Mar del Plata y del Cilindro de Avellaneda. El primer enfrentamiento entre ambos fue la victoria de Racing por 1-0 aquí en el Tita Martiusi, y después la victoria de Independiente fue de 4-0 que fue en el Villa Dominico, y después los otros restantes fueron empates. Bueno, además la victoria de Racing por 4-2 en Mar del Plata, y también en el Cilindro de Avellaneda, que ganó Racing por 2-1. Podemos decir que aventaja Racing en el historial, en este corto historial. Ya están en el campo de juego Racing e Independiente. Quiero ver si con alguna modificación. Cuento 1, 2, 3. Saluda, John. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piedra R 11. Sin modificaciones, con la gente de Racing. Independiente, sí hubo una amarilla, que le había pedido para contratar, recuerden, pero ¿alguna modificación? ¿Lo ven? No veo alguna modificación Independiente. Las mismas 11 que iniciaron el primer tiempo, sí, una molestada en los primeros 45 minutos, que fue la número 5 del Rojo, Camila Barrios, con una infracción en la primera parte del partido. Una patada en la cara, la Tupu. Señor, ese primer tiempo, bueno, ya está todo listo para que comience esta segunda parte con Belén Espeni parada frente a la pelota. Creo que está un pequeño movimiento de planilla. A ver. Ahora sí, gritó María Laura Fortunato, ya están jugando el segundo tiempo. Racing e Independiente, estamos en el Tita Martiusi. Este es Vamos Las Pibas TV, la transmisión oficial de Fútbol Pro. Te podés suscribir al canal de YouTube para recibir las notificaciones de todas las transmisiones de fin de semana, más que el canal oficial. Tendremos mañana, vamos a estar en el clásico del básquet, de Belgrano, Nacionistas y Defensores de Belgrano. Y el lunes, River y San Lorenzo van a estar jugando en la cancha auxiliar del Monumental. También será la transmisión de los partidos. Dale haciendo equilibrio, hace por el lado para comenzar la segunda parte. Digamos algo que propone ahora la academia, que intentó durante todo el partido, cómo hacer para que esto se refleje en el marcador y ver si Independiente modificó algo en este entretiempo para empezar a tener un poquitito más la pelota y a partir de eso sí generar alguna situación en el actual rival. Sale desde el fondo un pelotazo, buscando a Dos Santos, que controló muy bien, igualmente después Romero, recuperado para Racing, con Belén Espeni, círculo central, abre sobre la derecha, para Luciana Bacci, la pasa trazada, ahora pelota para Espeni, metiendo al área la Tupu Díaz, pelota, adelante, adelante de la academia.
la derecha para Luciana Bachi, va a llegar hasta el fondo, si mete el centro puede ser bueno. Esto para la Academia, pega en el pecho de la defensora Carolina Morcillo. Tiro de esquina para Racing, que temprano en esta segunda parte quiere buscar el arco defendido por Mercado. Y pedimos disculpas realmente por el sonido, hoy que la lluvia no vino, hoy que tenemos el permiso para transmitir, hay viento, muchísimo viento, no podemos hacer nada al respecto, esperemos que se entienda al menos lo que estamos diciendo. No, nunca va a ser fácil, está decidido, está claro. Tiro de esquina para la Academia, va a levantar a Natalie Juncos, Romero, las manos son de Mercado. El tiempo se queda con el balón y ya tiene su brazo largo. La Luisa Campos, la atención, porque es muy rápida. La va a pasar a Fuchón Antones, le pega desde afuera. Débil el remate. Otro lado, por el por ahí. Parecía que Mercado se había apurado en este saque de penal, que estaba muy sola. Pero de vuelta, a través de un error. Y atención ahora porque se viene Racing, que se va metiendo al área, puede ser el remate. Encontró la pelota, corrió, se metió al área y definió con un bombazo para vencer la valla de Florencia Mercado y decir que Racing se pone arriba en el clásico. Academia le gana 1-0 a Independiente. Veníamos de un error en la defensa de la Academia, decía un error de cálculo que podría haber traído el 1-0 para Independiente, automáticamente un error de cálculo. Justamente en el rojo le dejó la posibilidad a Mili Menéndez de encarar directo al arco, y cuando ella está de frente, cuando tiene todo el rectángulo ahí a disposición, es muy difícil que le erre la número 22 que pone este 1-0 para Mercado. 7 tantos, en total 7 goles acumula Milagros Menéndez, la jugadora malplatense en la selección argentina en este torneo rechazo. Bueno, por el lado Independiente, el entrenador mandó a hacer el precalentamiento a todas las jugadoras suplentes. De que los visitantes no pudo encontrar el remate de Florencia Mercado, que atacó en el otro club de Janeiro. Podemos repasar las suplentes, ¿no? Que las dijimos temprano en el partido, no las volvimos a repetir. Por ahora, sin cambios, repasamos las de Racing primero. Por supuesto, con la número 12, Jorgelina Rolfo, 13, Mariana Villaviña, 16, Florencia Currín, en la 10, Joana Gagliotti, 11, Estefanía Piazza, 15, Micaela Adorno, y la 18, Karina Merlo. Seguida voy con las de Independiente porque ataca el equipo de las Diablas, abren sobre la derecha, al piso, iba Pichón, pero sigue siendo Independiente con Alves. Eso iba Otazú, sigue Alves. Para Campos, pero con falta, dice Fortunato, hay un punto libre para Independiente que va a caer en el área. Aquí quiere buscar el empate rápidamente. Posición inmejorable para una pelota parada, por eso también aprovecha Independiente con 4 jugadoras ahí esperando. ¿Salió? 3, porque Dos Santos se queda siempre unos metros más atrás. Ahora sí va a dar su para encargarse de ella. Habíamos dicho en el primer tiempo la dejaban demasiado sola. Solo una falta la habían marcado ustedes, la habían rodeado a la número 8 de Independiente, Gisela Alves, que tuvo un buen primer tiempo, más que nada marcando pocas posibilidades de ir al ataque. La Independiente pasa por y después. Salió mal, le recupera la Tupu, liga, pica Mili Menéndez, va la Tupu a toda velocidad, tocó para Menéndez, la goleadora, Racing se mete al área, engancha, ahora su vieja, sigue con la pelota, tocó para Natalie, llega Spelli de frente, el remate, para arriba, Flávez, salió Menéndez, Spelli contra Racingista, de Racing, la Tupu con Menéndez, atrás con Spelli, el remate, salida del brazo. Una lástima que no le llegó un segundo antes a Mili Menéndez, esa pelota se la marcaba la número 22 a la número 3, había caído pero fuerte. ¿Qué te parece el partido no da respiro? Natalie Juncos, de la derecha para Bachi, al medio Luis Merini. Bachi,
pierde con Dos Santos, que recupera la pelota para Independiente. Muy atrás con Borja. Pelotazo va hacia la mitad de la cancha. No podía controlar, pero sigue siendo de las rojas con Dos Santos. Pero la izquierda Borja. Pase es malo. Y lateral para Racing. Bueno, ahora sí, la suplente Independiente. Ir con el Independiente, el número 12 para Rocha Díaz, la 14 para Sofía Retamal, el 15 Bianca Mili, 16 Selene Vázquez, 17 Melanie Morán, 18 Analía Cañete, y el número 19 para Fernanda Greco. Parece que está dando una conferencia de prensa, le ponen todos los bártulos alrededor para también el entrenamiento. Voy con Vidal. Sí, está empezando el trabajo de calentamiento con el profe de la Nariz. En la academia, con Bachi, hace largo buscando la. Ah, esperaba San Pedro para Independiente, esta vez Jaime Chisi, la jugó a Dos Santos, por eso sale Gardone, son para otra zona, dejó correr y pasa, Morro a toda velocidad, la dejó atrás a Nazareno Santos, sigue Morro Tazú, se mete al área, es un lío bárbaro, el toque para Menéndez, al mano no, dice que no, la jueza del partido, después el remate de Menéndez, agarró muy abajo, se distrajo pidiendo penal Menéndez y después no encontró esa pelota con comodidad para definir el segundo de la tarde. Qué linda la maniobra de Osasú, dejando pasar la pelota así, desbordando hasta casi el final del campo de juego. Gran centro que le llegó a Mili Menéndez. Que de vuelta, como bien dijo Nadir Haidar, se quedó quejándose por el penal y por eso tampoco pudo posicionarse bien para el segundo remate. Pero quienes también habían quedado totalmente desconcertadas habían sido las defensoras de Independiente, que nuevamente quedaron paradas ante un nuevo centro de Racing. Juega Racing con Spenning. Perdía San Independiente. Jesse. Carreño. Piso Spenning. Sigue Carreño con la pelota. Su brazo largo era de Borne a la cabeza. De Romero. Pisa la pelota a Dos Santos. Marca Bachi. De San Pedro. Pero Spenning. Barrio. Un brazo largo para que corra Alves. Ponte la marca de Nardone. El pichón. Será Alves. Darse donde estuvo la pelota. El centro. El balón. El costado. El lateral para Independiente. Lo va a hacer. Será Alves. Se acerca. La pelota. Se acabó. Ahora aguanta la pelota de espalda, levanta la cabeza, el taco era para la tupu, antes aparecía Nazareno Santos, viene Independiente, saca campo con el centro para allí, si quiere rematar, bien parada, Barbita se la lleva a Medina, recibe infracción, lo libre, la salida para Racing. Es muy buena la presión de la academia, es muy buena la marca. Ahora, cuando la pierden en el medio campo, es como atacan con absolutamente todas sus jugadoras y quedan solo dos en el fondo, puede ser peligroso. Es una de las cosas que tiene que empezar a utilizar con inteligencia Independiente, porque es una de las pocas herramientas que tiene en este momento del partido de la ciudad. En esta fecha número 9, que tiene dos partidos que se están jugando simultáneos. El gol de Guadalupe. Gracias, Luis. Cuando se viene Independiente, centro al área. Antes aparecía Lucho Nardone, pero sigue siendo de las piernas. Controla Débora Erra, le dice para que. Sí, por el lado de Urache, la noche quizás va ganando el campeón Anate por 2-0. Una fecha que comenzó ayer. Así es, con el triunfo de Estudiantes contra Platense por 3-2. Partidazo, es una buena oportunidad de estar ahí. Ganaba Estudiantes 3-0 sobre el final que estaba contando Platense, que tuvo que jugar sin su capitana, Candela Cejas. El partido se jugó viernes a las 5 de la tarde y ya tiene otro trabajo. No alcanza con esta profesionalización. Ah, ¿no? No alcanza el sueldo ni la cantidad de contratos. No alcanza, de las Cejas se perdió el partido. El capitán, el mejor equipo, el goleador del equipo, perdón, y estas cosas siguen sucediendo.
todo el tiempo hablar de la idea de que las poderas incluso de vivir de esto, cuando hablamos de esta profesionalización, en realidad es que sí, entonces no se estaba analizando el banco de Racing para hacer alguna modificación al piso y a Bachi, laterales para arma la línea de 4, Quintano Pinelli, lo que empieza se incorpora a la mitad de la cancha. Sí, creo que tiene sentido también el cambio, porque necesita un poco más de control en el medio campo en este momento. El torneo es Pirelli y también esa velocidad que caracteriza a Pepi. Ya vamos a ver ahora cómo proyecta también los números. Voy a controlar. Recién ingresada, hay falta de las judías sobre Alves, que rápidamente arranca a su a ver, está moviendo la cadena por 1-0. Y hablas, sacan la posición para el modificación. Así es, mira ni moral para adelante. Entró directamente. Ya había salido por el sector. Sacamos la número 7. Bueno, tiro libre para el Diablas. Sin Alves. A ver, va el tiro libre en Independiente buscando el arco. Débora Guerra. Sale Racing que le dice a las compañeras que salgan, que se alejen del área. Quieren jugar más lejos. Su propio arco en las arqueras, cuanto menos protagonismo tengan, mejor. ¿No? Otras cosas mejor. Totalmente, y sabe también que las situaciones que puede llegar a tener el rojo son a partir de estas pelotas paradas, que estaba muy tapada en esta situación la arquera, que sin problemas controló la pelota, volvió a poner un poquitito de paño frío en el juego, dejó que se ordenara el equipo, y ahora nuevamente Racing tiene la pelota, pero la está perdiendo demasiado fácil en el mediocampo, por eso empezó el partido también a tener un poquito más de protagonismo para el equipo. Buena Racing. Quiero paso largo para Menéndez. Atención, se va a meter al área. Mini definió de primera. Muy alto. El remate de salida para el Independiente. Menéndez quien abre los brazos adentro del área. Avanza otra, un remate controló por causa de los atacados y el corner para la raza, el rechazo que saltó contra otra, más quiere seguir ampliando la ventaja, ahora 1-0 del equipo. Estaba teniendo más protagonismo, otra sube en la banda izquierda, hace un aplauso, lo decía, no tiene nada, cada vez más cerca de la área y ahora se me fue, justamente a la contraria por la salida de Pachi también, ¿no? Va a tener este mismo protagonismo tratando de llegar bien hasta el fondo para tirar. Está justo para levantar el punto. La deja picar en el área, se metió presión a Benares. Ven, tiene el paso para el final. Saca 72 Santos. Se pone el modo. Cerrada, ¿no? Otras que tienen un estadio, ver a las propias protagonistas jugar. Independiente está dentro del área, saca Celeste 2-2. Morán. Ahora el balón abre sobre la izquierda para Carreño. Cabeza, piso. Thank you.
Moreno dentro con Rojo Bota Azul. Dice Fortunato. El clásico de la gente. Aquí en el Pinto Montiese. Tiro libre para Independiente en la salida. Me encanta el 22 minutos de esta primera parte. El tiempo un poco más cortado, menos entretenido tal vez que la primera parte, pero con la 22. Misma dinámica, ¿verdad? El tiempo de los partidos del partido, pero puede tener alguna contra. Hizo sola la pelota, Belín se dobló el pie, muy dolorida la número 5 de Racing en este momento. No sabemos si fue rodilla o otra rodilla en el pie, pero sola había dejado la pelota. Sí, 24 minutos de la segunda parte, está ganando Racing por 1-0. Novena fecha del torneo de Rezona, decíamos comenzó ayer con la victoria de Estudiantes por 3-2. Ahora están jugando por venir Huracán y salen con la luz también. Tenemos los próximos partidos de esta primera fecha que se juega mañana y lunes. De profesores. Por otra parte, por la tarde se jugará Boca, Guayurquiza y a su vez River San Lorenzo. Vamos a las tías para presentar el victorio de San Lorenzo para traerme todo el mundo. Medio para Menéndez, se mete al área Milagros, tocó atrás cuando llegaba la Tucu, hay un rebote dentro del área, pero en la panza de Carolina Morcillo, es por ese mercado, fíjate, sale con la pelota en sus manos, ya volvió los cambios Independientes, le queda uno a la academia, que tendrá que ser ahora, por ahora juega con 10, ¿verdad? Y bien, está fuera de la cancha, pero Pichón Cardona ha habido falta, no le da la jueza Fortunato, levanta para Alves, estaba junto atención con el remate al arco de la jugadora que acaba de ingresar y Selene va. Ahora el Covid también estuvo en convocatoria de la 20 de pero las cosas para las jugadas en momentos totalmente inoportunos. Bueno, Ledín no puede más. ¿O se prepara alguien? ¿Se va por? ¿Qué
Somos rivales, pero obviamente también podemos ser amigos muy, pero muy doloridas. Victoria de Mini con lágrimas en sus ojos. Vamos a ver obviamente cómo está después la jugadora de Avellaneda. Otro Gustavo Spinelli, antes de haberla abrazado, hablaba recién a Adel Jaibar con Natalie Juncos, a quien clarito le dijo, ok, ahora dos bolas. De Piazza, mira, Selene Vázquez, de Barrios, y a Carreño, jugando para Piazza, no la pudo controlar, de la pelota por el costado lateral para la cadena, mediando la segunda parte, gana Racing, pero apenas 1-0, nada está dicho todavía en este encuentro, en el punto de el arco, quiere rematar, no pasa cerca, el palo derecho del arco de Independiente es salida para Santiago. Pasa que la Tucu Díaz piensa demasiado rápido, ya tenía en mente lo que iba a hacer antes de recibir la pelota, el control no le quedó del todo cómodo, por eso no pudo terminar de rematar con precisión, pero era muy buena la intención también cuando Racing puede hacer dos pases cortos y rápidos. Avanza Independiente por la derecha. Piso. La marca estaba barbita. Sí. Quedó dolorida. Celeste Barbita, bueno, otra jugadora dolorida en Racing. Veníamos diciendo que el partido era dinámico, que no había tenido demasiadas interrupciones. Ahora en los últimos minutos se empezó a cortar, tanto por la jueza que empezó a hacer, que dejó, ¿no? De seguir, de hacerlo justamente más dinámico, tanto por las lesiones, muchas pelotas afuera, ya no hay tantas asociaciones en el equipo local, si hubiera quien disponía del ritmo del partido. Así que un poquito más frenado, cortado ahora el clásico, que en la primera parte realmente había sido muy entretenido. Aquí desde el arco, para la pasión, tira Celeste Barbita. Debe salir, claramente. Había salido un poco cargada del partido de San Lorenzo, ahora le pidió el cambio. Celeste Barbita. Empieza. Se vio en la primera jugada como Natalie Juncos ocupó el lugar de Bedini, que fue quien fue a recibir adentro del área en la salida de la pelota desde la defensa en la academia, y a partir de ahí la Tucu Díaz haciéndose cargo del medio campo. Aquí recupera la Tucu, jugó para Menéndez, a ver Mini, mete la cabeza, ¿no? En la espalda, que es Pedro, que le dice a su compañera que salga, la capitana de Independiente, cuando avanza, la diabla por la derecha, va Menéndez Morán, la tocaron de atrás, hay falta y tiro libre para las rojas. La asistente a número uno le estaba diciendo que se levante a la jugadora de Independiente al mismo tiempo que la jueza del encuentro cobraba la falta. No hubo comunicación aparentemente en este momento entre la jueza del partido. Para levantar, Selene Vázquez y Melanie Morán, dos que ingresaron en esta segunda parte.
del Independiente. Hay 1-0. El equipo rojo levantar Vázquez finalmente. Mira, Nicolás se mete el área. También está San Pedro. La veo a Carolina Morcillo. A ver, centro al área, se va cerrando de bola. Erra grita. Sabía que se iba, la deja salir. Y es la que desde el arco para Racing. Y muy bien paradas en el fondo las jugadoras de Racing. No habían dejado chances para que las independientes fuesen las que cabecearan. Que además se caían las dos que estaban adentro del área cuando la pelota estaba en el área. Atención porque Mini Menéndez se encontró la pelota y se va mano a mano por el segundo. ¡Ay! Toque largo, el último de Mini, que encima queda dolorida. Tuvo el segundo de la tarde Mini Menéndez, el último control se le fue un poquito largo y ahí apareció Mercado para arrebatarle la pelota que hizo. No, Mili Menéndez la genera con la presión, ella está todo el tiempo buscando tener una posibilidad más. Cuando no le llega la pelota porque el medio campo está cortado con las delanteras, es ella misma la que se genera la situación de gol. Lástima por ese control que, como bien decía el relator Nadia de Jaidar, le había quedado un poquito largo para poder poner el marcador. Podía la Tucu al piso, iba Barrios, pero podía controlar. Retamales, la pelota por un costado lateral para la Academia, que también le baja el ritmo al partido, ¿no? Ya se empieza a abrazar. Tampoco puede acercarse demasiado, el 1-0 es peligroso. Lo como le hace los goles a Racing. Pelota larga, agarrando mal parada a la defensa cuando intenta atacar, por eso también me parece que en este momento tiene que cuidar esta línea de fondo que en este momento no está en los primeros. Lateral para Independiente, lo va a hacer Gisela Alves. La busca a Morán, el cordar. A Alves, se va a meter al área con la pelota dominada al centro, curioso por abajo, rebotó el centro, corner para el Independiente, que va, va en esta segunda parte a buscar el empate. Un Independiente que no tuvo una semana fácil, que no está viviendo situaciones que debería estar viviendo, apuntando en cualquier partido de fútbol, con Gracias.
y lateral para el grupo. Ahora sí hablas. Penny, metía. Lateral nuevamente para Independiente. Ahí sí, sí. La espalda sobre la marca de Romero. Pasa lo malo. Ahora la Santa levanta para Razo. Para la Academia, que era 1-0 aquí en Quinta Matilde. La representación gráfica que es que la 9 reciba en ese sector de la cancha la pelota, no la pueden encontrar adentro del área, por eso Gisi tiene que salir muchísimo, tiene que empezar a conectarse también, porque si la delantera no toca la pelota también es muy difícil después encontrar alguna situación, generársela. Por eso en este momento que Racing presiona alto, sigue haciéndolo a pesar del resultado, que tiene bien ordenada la línea del fondo. Tienen que salir a buscar la pelota cada vez más. Tiro libre que va a buscar directamente el área. Alguna cabeza, puede ser la de Miley Gisi. También está Borcillo. Va a perder por un costado y es. Lo va a hacer tal vez. Todos en la segunda parte, la primera realmente muy dinámica. Habíamos dicho que no se iba tanto la pelota. ¿Qué pasa? Rosalina quiere hacer rebotar. Bien. El lateral para Racing nuevamente intenta salir. Una de las tres rosalinas que tiene Racing Club, la otra rosalina es un jugador que era la pelota y Luciana Bachi. El juego de titular salió justamente por Piazza. Fue Independiente. Atención, un carril, el piso va a ocurrir. Recupera Otazú, sale levantando la cabeza, juega para la Tocudía, cruza la mitad de la cancha, la Yuku acelera, el pase para Menéndez, se va a meter al área y posiciona la un pasito que se sí, 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 había dado justo ese paso, pero muy bien por la tuvo otra vez, que es velocidad, que cuando está de frente, que si le entregan la pelota puede hacer más, que la número 7, Menéndez, que tenía la posibilidad de vuelta del segundo, se apuró, pero por un segundo nada más y por eso la posición en la tabla. Cuando la asistía a Maca Sánchez. Independiente tiene el tiro de esquina, va a levantar Morán. A ver, el centro de Morán al punto del penal, sacó con la cabeza un defensa de Belén Espelín. Ahora Morro Otazú despeja hacia la mitad de la cancha, presiona Menéndez, mete el cuerpo, se lleva la pelota Belén sobre la banda. Y ahora pasa habilitada, se viene Espelín. El remate de del arco para Independiente. Por realizarse el tercer movimiento del rato, se trata de número 15 y caída a 2. Hacer más que el canal especial en esta fecha. Usted no lo crea, y a pesar de los partidores que hay en esta fecha, Boca se igual y empieza a poner el campeonato de Río San Lorenzo. Es realmente insólito lo que sucedió este fin de semana con los horarios de los partidos. Así que agregar algo respecto a estos partidos cuando se prepara el último partido de Racing. Una jugadora que nada competía en la Liga Argentina, que ha marcado un tanto con el sector contra Bolivia. Independiente busca la cabeza de un número que ya está jugando como
delantera, controla Mario Gizzi, recupera la cultura. Díaz, Curril, Adorno, no pudo controlar, se va a empezar a la roba. Racing con otra sub, puede ser el segundo. ¡Gol! ¡Gol! Racing, gol de la Academia, gol del Morro Otazul en 44 minutos de la segunda parte. Puede ser una definición ya del partido, lo liquida la Academia, 2-0 gana el conjunto de Dana Spinelli, gol del Morro Otazul. Que se soltó a lo último del primer tiempo, que lo decíamos en esta segunda parte, que es acercada, que se acercaba cada vez más al área, y por eso también. La número 4, que empezó jugando en la banda izquierda, terminó por la banda derecha, se desquita con esta verdadera definición, excelente definición de Otazú para poner el 2-0 parcial a un minuto de que termine este partido, cuando Petitiosa se acercaba para calmar un poquito la situación con la jugadora de Independiente, quien se gana la tercera. Sí, Laura Santel, bien reaccionada primero con Daniela Adorno y después con la Estefanía Piazza, bueno, fue la segunda en esta Independiente. Importante igual que haya jugadoras que vayan a poner un poco de calma, que no quieran pelearse, es lo que había intentado hacer en la número 11, que se pinciaza, por suerte, dura poquito y esto no lo queda. La boca, el morro, como quieran llamarle a Milagros en Azul, es la hora de posar las sesiones y ya cumplan cuatro espantos. Y la Academia, cuando terminaba dentro del área, se cumplió. No, eso, justamente con una 4 de antes, la defensora Racing Punta, defensora de la selección argentina, y la defensora que juega bastante de volante, y más con el Tano Spinelli, la está poniendo, la está probando adelantarse un par de metros, y me parece que, claro, me parece que está bien, porque teniendo 4 goles, es una jugadora que llega realmente muy cortita del área, y que tiene buena defensión. Lateral para la Academia, ya estamos en tiempo de estilo de clásico de Avellaneda, que se está quedando raso por 2-0. Está partido, sí, quiero decir, pero no, no hay resultados todavía para que jueguen los equipos femeninos, que
suceder pronto con más, más habitual, ¿no? Controla. Hay equipos que los han abierto, pero en una oportunidad, como si fuera un regalo, un caramelito que le dan a todos los partidos. Juega Independiente, quiere ver si puede llegar al descuento. Quizás antes de que termine el partido, pero con esto pase. Es muy difícil, están de frente, es muy largo. Ya vamos 47 minutos, adicionó Ordinovinos, ¿no? No pudo ver si había adicionado, cuánto adicionó en realidad, pero estaban dos minutos y Racing, la gente de Racing ya sabe que estamos hablando, ¿no? Comunicación para Eugenio Cardoni, por básicamente hacer una y protestó, levantó la mano a la prensa, le reconoció que estaba haciendo ese caso. Se viene la acción, dice Fortunato, el partido que va el orgullo, los hace ya de a poco tiempo. En este clásico de Avellaneda, fecha número 9 del torneo Rexona. Plena. El Tata Matheus y Racing se quedó con el clásico 2-0 Independiente. Y felicidad plena para nosotros también, no por el resultado, sino por haber estado acá, porque estamos donde queremos y tenemos que estar. Se transpiró este primer clásico semiprofesional de Avellaneda a través de Vamos la Ciudad TV, gracias al gran equipo que tenemos, la China Grajardo en las redes sociales. En la cámara del relato de la disparidad que está Lucy Cachín y la Carolina también del otro lado pasando de toda la información y Caminoa, la responsable de todo el centro de el propio amor y arriba para nosotros es una emoción estar nuevamente con ustedes pudiendo mostrarles las imágenes del partido y más poder ver cómo disfrutan las jugadoras con su gente. Ojalá podamos verlo la próxima vez en el libro. Súmense al hashtag de las pibas al cilindro con Racing Feminista, con la jugada de todas las compañeras que están haciendo fuerza para que esto suceda, así también como las pibas al sport a partir de una jugada de la Racing Feminista. Estamos todos contentos para conseguir el fútbol feminista, para conseguir el fútbol feminista. ¿Qué es lo que vimos hoy? Vimos fútbol, vimos feminismo, vimos colonial, vimos alegría, vimos fiesta. Se suma esta nacimiento a los festejos que necesitaba Racing. Esto es una campaña realmente regular que estaba necesitando de llegar en un partido en donde salieran las cosas que proponen, porque eso pasó. El tanto discurso, el planteo táctico y se logró. La realidad es que jugaron con dinámica, con el medio campo realmente concentrado, asociado entre Berín, Natalito y la seguridad. Y después la encargada después de abrir la cancha, de ser las personas inteligentes para que las delanteras también pudiesen tener su oportunidad de dentro del área, con mucho desborde de las volantes, con
segunda, Luciana Bachi, que jugó espectacular en el primer tiempo, llegando bien cerquita al área. Después hizo lo propio Tazú, quien marcó el segundo tanto por haber llegado tan lejos. Con un Independiente que estuvo mirando el partido más que jugándolo, que trató de mantener las líneas ordenadas, pero que a partir de estar tan metida en eso y la necesidad de controlar la marca, no fue un equipo que propuso, no tuvo situaciones, no logró asociarse entre sus jugadoras, y por eso el resultado me parece que es lógico. Racing se lleva este primer superclásico semiprofesional. Ojalá, y lo vuelvo a repetir porque me parece que es uno de los derechos que tenemos que empezar a luchar, ojalá el próximo clásico lo podamos ver en algún estadio, o en el Independiente o en el Inter. No, qué lindo lo que estamos viviendo, lo que está viviendo en cuanto al festejo, con esto dice que no hay gente, miren lo que se está viviendo, la familia, los amigos, la familia están acercados al club de Puta Batuzzi para este encuentro, para este clásico de Avellaneda, y también podemos ver la cobertura mediática que hay, por lo tanto esto solamente puede ir en ascenso, ¿no? Y todas las notas de esta fecha la van a poder revivir también a través de nuestras redes sociales @futbolpro en Instagram y Facebook. Vamos a cortar acá porque estamos en un andamio con toda la gente que también se tiene que ir, pero sepan, estamos acá, estamos donde tenemos y queremos estar. Mañana el clásico de Belgrano, también transmitido por Vamos la Arriba TV. El domingo una nueva transmisión entre River y San Lorenzo. Son tres los partidos que hace Pulpe Profe esta fecha, porque lo sentimos así, porque nuestro primer principal objetivo es visibilizar el fútbol, este fútbol, el que tanto amamos. Chao, gracias a todos. Ahora sí.